estancias del Linier, de esa banda. Ahí está el banquillo del Paris Saint-Germain, sin duda con hombres. Bueno, cinco titulares, porque excelente impacto con la Ligue 1 y se ha mostrado decisivo para Saint-Germain. Mucha Dani Alves, hoy suplente de Meunier, junto a Mbappé, dos de las estrellas de este Paris Saint-Germain, que vaya banque. Siguiendo con mucha atención, ir a tapar Caguir en este caso, cuando calienta, creo, sin demasiadas dificultades. Teniendo Mbappé, que sin duda ha sido uno de los fichajes del verano. Pues una perspectiva, un margen de mejora también brasileño, y el resultado que se queda con el 0-0. Estaba... Y Kylian Mbappé, que van a entrar en la próxima. Entra Mbappé. Bueno, más electricidad, más movimiento. Para quien no lo conocía todavía, pues aquí tenemos a... Está dejando la tarjeta de visita el Grand Sir en este partido ante un rival ante el que se puede exhibir. Ojo Pastore, dentro del área del remate. Este campo, el Paris Saint-Germain, esta temporada había empatado dos partidos, pero ambos fuera. Tan claramente el Paris Saint-Germain, a pesar de haber tenido la posesión. No, vale, posición. Este partido lo podía desbloquear una acción individual de María, otra vez sustituido sin haber podido marcar este partido. María, que tenía una muy buena, el fideo, digamos, la acción sobre Mbappé, se quejaba de un golpe. A ver, claramente con el codo ahí, muy doloroso, te corta la. Y a la banda derecha para Meunier. Combinando con Kylian Mbappé. La maniobra de Mbappé. Con Meunier. Pastore, sigue Pastore con la pelota. Mete para Mbappé. En el pico del área, Mbappé. Qué peligro, pero estaba en fuera de juego. Sí, ha quitado Belouglou, y ahí vas a tener. Quita su medio centro posicional. Este Thiago Silva buscando la banda para Kylian Mbappé. Arranca Mbappé desde la derecha en diagonal. Va a tocar Berratti. Hacia Mbappé, el balón le llega a Meunier, pero está atento para cortar la pelota a Traoré. Perdón, era Grand Sir. Ojo, la bola de Mbappé. Busca la jugada de Mbappé, se intenta marchar entre dos. Finalmente fuerza el córner. Saque de esquina para el Paris Saint-Germain, probablemente.